¿Qué tal, gente? Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y como estáis viendo, estamos con una granja de experiencia. Una de las mejores granjas de experiencia. Y es la granja de Ilmango. Es la granja de portales de Ilmango que da 150.000 bolitas de experiencia por hora. 30 niveles en tan solo 34 segundos. Abajo en la descripción pues vais a tener el vídeo de Ilmango para que le echéis un vistazo si queréis. Ahí enseña la granjita y tal. La verdad que está bastante brutal. Es una de las mejores granjas que hay. Súper, pero que súper grande. Bueno, ya la estáis viendo en pantalla. Abajo en la descripción vais a tener también el mapa de descarga y abajo en la descripción también vais a tener mis redes sociales como mi Twitch para que me podáis seguir por ahí, Instagram y Twitter, para que podáis ver pues absolutamente todo lo que publico y el link a Instant Gaming, que tienes hasta un 70% de descuento en todos los videojuegos, así que yo que tú lo aprovecharía. Así que nada, vamos a ir rápidamente con el tutorial porque os digo, no me quiero enrollar mucho ya que el tutorial es bastante, pero que bastante largo, como vais a ver a continuación. Es un tutorial bastante largo de hacer y bastante largo de grabar y todo eso, así que nada, vamos a empezar rápido con el tutorial. Quiero máximo apoyo en este vídeo porque bueno, ya sabéis que estos vídeos me llevan un montón de tiempo hacerlos, prepararlos, grabarlos y editarlos, así que pues demostrar ahí vuestro apoyo máximo. Suscríbete al canal si no lo estás y vamos a empezar con este tutorial que os va a encantar, así que vamos a ello. Vamos a comenzar haciendo una plataforma de 21x21 obsidiana, ¿vale? Vamos a hacer solamente la parte de abajo primero. Así que vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y 21 para allá con este incluido, ¿ok? 1, 2, 3, 4 y así hasta llegar a 21. Vamos a rellenar toda la plataforma de obsidiana, como estáis viendo, ya os digo, necesitáis muchísimo obsidiana. Y vamos a tener que hacer lo siguiente, que es lo que más va a doler. Vamos a venir por una parte, vamos a hacer una línea por aquí, ¿ok? Por esta zona de aquí. Y vamos a ir por la otra parte y vamos a hacer exactamente lo mismo. Por esta zona vamos a hacer otra línea por aquí. ¡Pum! Ahora vamos a tener que llevar todo esto 21 bloques hacia arriba de nuevo. Con este bloque incluido, ¿ok? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21. Y al igual que aquí abajo vamos a rellenar esta parte de aquí. Y en esta parte vamos a hacer exactamente lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a rellenar esto. Todo esto ya sabéis con obsidiana. Vosotros pues obviamente a mano yo lo voy a hacer así porque no tengo ganas de tirarme aquí 7.000 horas haciendo el tutorial. Y pues ahora vamos a poner una más arriba, ¿ok? Una más hacia arriba y hacia la derecha. Vamos a llevar toda esta parte por aquí de obsidiana. Absolutamente todo esto por aquí. Y todo esto hasta el final, ¿vale? Para cerrar la tapa de arriba, porque hay que hacerle una tapa, ¿ok? Hay que hacerle una tapa para, básicamente para cerrarlo y que queden pues los portales totalmente cerrados, ¿ok? Entonces, esto mismo vamos a hacer tres plantas más, en total para que haya cuatro con esta de arriba. Entonces vamos a hacer otras 21 para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y como estáis viendo, así quedaría nuestro mastodonte obsidiana, ¿ok? Que es donde se van a spawnear pues absolutamente todos los piglins, ¿no? Todos los piglins que van a venir y vamos a tener experiencia por montones. Vamos a venir en la parte de abajo, vamos a coger cualquier bloque, pero por favor no me seáis ceporros y pilléis obsidiana porque pues vais a tardar un montón en sacar la obsidiana. Entonces vamos a pillar cualquier bloque que nosotros queramos, ¿ok? En este caso este. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21, ¿ok? Vamos a comprobar rápidamente que es correcto. Vamos a venir por aquí. Vamos a ver que son 21. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en esta parte de aquí, ¿ok? Esta misma torre la vamos a hacer en esta parte de aquí. Vale, entonces pues yo voy a hacer todo esto y os veo ahora cuando tenga esto terminado porque va a ser un coñazo increíble. Entonces, como estáis viendo, pues aquí así quedarían las dos torres. La verdad que es enorme, o sea, es increíblemente grande esta granja. O sea, tú ten en cuenta que es enorme, fíjate. Todo esto, mira lo grande que es la maldita granja. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a venir por cualquiera de nuestras torres, pero siempre ahora necesitamos ver las torres, esta cara hacia nosotros, estas dos caras hacia nosotros, ¿ok? No así, sino de lado. Vamos a venir en esta parte y vamos a contar 5 bloques. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, vamos a poner un bloque aquí. Y vamos a contar 21 bloques para allá con este incluido. Ok, entonces sin este vamos a contar, perdón, sin este incluido, ok. Vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ok. Y si llevamos todo esto por aquí, vamos a ver pues que sobra uno, ok. Como estáis viendo, pues debería quedar uno vacío aquí y otro vacío aquí. Vamos a hacer por aquí 21 para allá también. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vamos a rellenar nuevamente todo esto con obsidiana. Ya sabéis que esto todo se tiene que rellenar de obsidiana. Vamos a hacer exactamente lo mismo en esta parte de aquí, ¿vale? Para ya dejarlo preparado. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5.
y 5 por esta otra parte de aquí, 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a hacer 21 bloques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 21 para allá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vamos a rellenar de nuevo todo esto por aquí, aquí. Ya sabéis, todo esto sin nada, obviamente vosotros en Survival, que es lo que toca, no tenéis de otra. Entonces, vamos a hacer ahora por esta parte, ok. Vamos a poner una fila por esta parte por aquí, todo esto. Vamos a hacer por esta parte también lo mismo, poner una de obsidiana, muy bien, todo esto por aquí. Y pues vamos a levantar todo esto 21 bloques hacia arriba, que estos bloques de aquí ya los podríamos quitar y estos de aquí también los vamos a quitar. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en esta parte. Por aquí vamos a poner esto y quitamos estos bloques. Espero que no os liéis, pero es que es muy fácil de hacer esta granja. Más que nada, necesitáis muchos materiales, pero realmente no tiene absolutamente nada de difícil esta granja. De hecho, creo que es de lo más fáciles. Entonces, vamos a levantar 4 pisos, al igual que aquí, pero esta vez viendo hacia nosotros, ¿ok? Entonces vamos a levantarlos para dejarlos a la altura de este de aquí, para dejarlo exactamente a la misma altura. Vamos a tener que hacer lo siguiente. Vamos a venir por esta parte de aquí. Vamos a poner un bloque de separación. Otro bloque de separación por aquí. Y vamos a contar en cada lado 21 bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Y vamos a venir por aquí con obsidiana. Este pues lo vamos a llevar hasta el final de este porque no tiene mucho misterio, ¿ok? Como estáis viendo por aquí. Y lo rellenamos todo de obsidiana, ¿vale? Entonces vamos a ver rápidamente si esto tiene 21. Estoy viendo tiene 21, ok. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en esta otra parte. Con este bloque de aquí, 21 para allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, ok. Esto va a quedar sobresalido 1, pero no pasa absolutamente nada, ¿vale? Como estáis viendo, 21. Vamos a venir por esta parte y vamos a hacerlo exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces, se van a quedar estos dos. En esa parte, pues después vamos a replicar exactamente lo mismo. Ok, entonces vamos a venir por aquí, vamos a subirlo 21 bloques hacia arriba, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y vamos a rellenar todo esto, vamos a comprobar que esto es de 21, tenéis que tener mucho cuidado de contar bien porque ya sabéis que luego la obsidiana es un coñazo de quitar, ok, y vamos a ponerle ahora pues la tapa de nuevo, ok, vamos a poner esta tapa por aquí de obsidiana. Y vamos a ponerle de nuevo la tapa por aquí. Obviamente pues vosotros lo rellenáis absolutamente todo. Y vamos a hacer en este caso 3 plantas nada más, hasta esta planta de arriba. Entonces vamos a replicar todo este mastodonte en esta parte de aquí. Por cierto, se me olvidó deciros también, vais a necesitar slab. El material que vosotros queráis, me da absolutamente igual. Vamos a tener que rellenar todo esto de slabs. Todo esto, todo esto, toda esta parte de aquí. Ok, todo esto y toda esta parte de aquí y luego por último esta parte de aquí pues más de lo mismo, todo esto y todo esto de slabs, de losas, ok. Vas a tener que rellenar todo esto de losas para que no se spawne absolutamente ningún mob hostil y nada, vamos a replicar esto exactamente aquí, todo relleno con losas y cuando lo tenga pues vuelvo y vamos a seguir con la parte de la matanza porque es muy fácil y ya pues habríamos acabado el tutorial. No os creéis que esto es la gran cosa del mundo, por cierto, aquí abajo no hace falta, en estos huecos no hace falta, si queréis sentiros más a gusto pues podéis rellenar todo, si no pues me da un poquito igual. Entonces nada, ahora nos vemos. Entonces como estáis viendo, así sería la estructura de la granja en sí, ¿vale? Ya tengo todo este terminado, tengo absolutamente todo eslaveado por la parte de arriba para que no se pueda spawnear absolutamente ningún mob hostil, ¿vale? Esto es muy importante que hagamos esto porque si no, se nos va a liar aquí la de Cristo. Vamos a necesitar cristal. Vamos a venir en esta parte, vamos a poner dos de cristal, todo esto por aquí para que no puedan pasar los pigmas, ¿ok? Para que no se puedan empujar entre ellos y que los pigmas no puedan pasar, ¿ok? En esta planta de aquí también, en esta planta, en esta y en esta. Ya te digo, es un coñazo hacer esto, pero bueno, es lo que toca. ¿Veis como estáis viendo? Tiene que quedar así, todo con cristal, dos líneas, ¿ok? Dos de altura, todo con cristal para que cuando se spawnen los pigmas no puedan pasar por aquí, ¿vale? Que no se puedan empujar ni nada de eso. Y por cierto, qué bonito queda esta parte aquí, queda súper bonita. Entonces nada, vamos a tener que hacer pues eso, exactamente lo mismo en esta otra parte de aquí de atrás, ¿ok? Vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿ok? Como estáis viendo ya tengo esta parte de aquí hecha también y esta parte de aquí también está hecha. También está lleno todo de portales. Uy, de portales, perdón, de cristal. Ahora atentos a lo que vamos a hacer aquí. Vamos a necesitar bloques sólidos, ¿ok? Cualquiera lo que nosotros queramos.
vamos a necesitar trampillas de lo que nosotros queramos, igual el material. Vamos a necesitar huevos de tortuga, es muy importante. Necesitamos al menos un huevo de tortuga y vamos a necesitar botones. Vamos a poner en esta parte una trapdoor, en esta parte una trapdoor de aquí, ¿ok? En este bloque de aquí otra trapdoor. En este bloque de aquí otra trapdoor. En esta otra trapdoor. Y en este de aquí otra trapdoor por aquí, ¿vale? Vamos a necesitar poner dos bloques de cristal por esta zona de aquí. Ok, hacia nosotros. Y dos por esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a ponerlo a dos de altura. Y todo esto lo vamos a llevar otra vez hasta aquí, hasta esta zona de aquí. Esto lo hacemos para que de nuevo no se salgan los pigmans por aquí, ¿vale? Vamos a hacer esto por aquí, ok, dos de altura, recordad, y esto de aquí pues lo vamos a hacer de cristal también, ¿vale? Como en esta parte de aquí, ¿vale? Estamos atentos hasta ahora, ¿no? Ok, para que no os liguéis, vaya. Vamos a hacer lo siguiente, en esta parte de aquí vamos a venir y vamos a poner trapdoors así, de esta forma, ¿ok? Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a poner trapdoors de esta forma. ¿Por qué hacemos esto? Ahora al final os lo voy a enseñar, aunque estas trapdoors los vamos a poner desde arriba del todo, ¿vale? Entonces, esto se pone así para que los pigmans vengan por aquí, por esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a necesitar poner justo enfrente de esta trapdoor, ¿ok? Vamos a necesitar poner un bloque aquí y dos hacia la izquierda. En esta parte de aquí vamos a hacer lo mismo, uno aquí y dos hacia la derecha, ¿vale? Vamos a poner un huevo de tortuga aquí, otro huevo de tortuga aquí y vamos a poner dos botones y dos botones por aquí. Vamos a llevar todo este cristal hasta la parte de abajo de aquí, ¿ok? Hasta esta parte de aquí, ¿ok? Vamos a llevar esta también, todo este tubo por aquí lo vamos a llevar hasta arriba, hasta esta parte de aquí. Y ahora vamos a tener que venir y vamos a hacer ya el suelo con... vamos a poner nuestras trampillas por esta zona de aquí, ¿vale? Entonces, venimos por dentro y vamos a ir poniendo nuestras trampillas. Aquí no os preocupéis que no pasa absolutamente nada porque por aquí van a caer los pigmas, ¿vale? Por cierto, en la parte de enfrente, ¿ok? Donde están esta torre de aquí, donde están estos 4 y 3 por cada lado. 4 y 3, 7 y 3, 10. Vale, son 10, 20 portales, 24, 28 portales en total. Aunque bueno, son 35.000 de obsidiana, pero bueno, allá vosotros. Mucha suerte con esta granja. Entonces nada, vamos a subir rápidamente esto y ahora vamos a ir cerrando todo esto, vale, todas las trampillas las vamos a ir cerrando, ok. Como estáis viendo, pues así quedarían dos tubos llenos, que es por donde van a caer todos los piglins, ok. Entonces esto vamos a tener que cerrarlo todo también con dos de altura de cristal. Recordad que esto es para que no se salgan los piglins. Es muy importante hacer esta zona porque si no lo hacéis, los piglins os van a salir y vais a liar una por aquí que no es ni medio normal. Ok, entonces vamos a hacer exactamente lo mismo en esta zona de aquí. Si esto ya casi está, guapos. Esto casi lo tenemos, creedme. Esto es súper, pero que súper fácil de hacer. Estamos, vamos a poner exactamente lo mismo por aquí. Ok, de momento esto lo vamos a dejar aquí porque vamos a tener que hacer una zona donde van a caer los piglins y todo eso. Y por donde van a morir. Nosotros nos vamos a quedar full FK, ok. Entonces como estáis viendo, pues quedaría tal que así. Ok, en esta parte hace falta cerrarlo también con cristal. Entonces vamos a necesitar de nuevo nuestros bloques y vamos a poner aquí en esta parte tres bloques, ok. Vamos a poner botón y huevo de tortuga. Vamos a hacer exactamente lo mismo aquí, enfrente de esta trampilla de aquí. Vamos a poner tres bloques hacia la derecha, vamos a poner botón y huevo de trampilla. Huevo de tortuga, ok. Vamos a hacer aquí abajo más de lo mismo. Tres bloques. Botón y huevo de tortuga. Y por aquí pues exactamente más de lo mismo. Vamos a poner los tres bloques. Botón, huevo de tortuga. Faltaría en esta última zona de aquí, que esta ya sería la última. Que por cierto, aquí se me olvidó poner esto. Esto, muy bien. Y aquí vamos a hacer perfectamente lo mismo. 2, 3. Y que pum, que pam, que pam. Ahí estamos. Vamos a poner por aquí dos botones. Y por esta zona vamos a hacer más de lo mismo. Estamos dos botones por aquí. Y un huevo de tortuga, ¿ok? Como estáis viendo, esta sería la primera parte de donde van a caer todos nuestros piglins, ¿ok? Donde van a venir todos, pues eso sí, nuestros piglins, donde van a caer por aquí. Vamos a venir ahora en estas cuatro de aquí, en las grandes, para hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos a poner una trampilla aquí.
aquí en esta zona de aquí, otra trampilla aquí, otra trampilla aquí en esta zona de aquí, y por último otra trampilla en esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a empezar a hacer lo mismito que hemos hecho aquí abajo. Primero vamos a venir por aquí, vamos a poner dos bloques y dos bloques por aquí, ¿ok? Entonces, como estáis viendo, ambos piglins van a ver el huevo, ¿ok? Este lo va a ver por aquí y este de aquí los va a ver por aquí, ¿vale? Es súper sencillo. Vamos a hacer una cosa, esto lo vamos a llevar hacia abajo todo, ya sabéis. Muy bien, y lo vamos a rellenar todo de cristal. Y por aquí, por esta zona, vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a rellenarlo todo de cristal, ¿vale? Porque vamos a rellenar todo esto. Vamos a rellenar todo esto de cristal. Ya os digo, es súper, súper, súper fácil de hacer. Vamos a poner aquí en este bloque, justo en esta zona de aquí. Vamos a poner un bloque sólido donde nosotros nos vamos a apoyar para poner... Bueno, aquí, bueno, perdón, tenemos que ponerlo uno más abajo, ¿ok? Aquí vamos a poner nuestras trampillas para subir y después cerrarlas para que no puedan pasar los piglins. Y aquí no os preocupéis que os voy a enseñar ahora cómo hacerlo en esta zona de aquí, porque no tiene mucho misterio. Y os digo, parece difícil esta granja, pero no es para nada difícil, ¿eh? Para nada, 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 nada difícil. De hecho, creo que es de las granjas más fáciles de oro en cuanto a producción, porque bueno, hay algunas locuras como la de Mechanis, por ejemplo, que está un poquito más complicada y tal. Que bueno, eso lo matas con looting si quieres y tal, pero a mí la verdad que no... Como que no me hace falta con looting, ¿ok? Ahora vamos a abrir todas las trampillas. Muy bien, como estáis viendo, pues así quedaría esta parte de aquí también, ¿vale? En esta zona de aquí, recordad que vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tapar con dos. Vamos a hacer una línea de dos de cristal, todo esto. En todas las plantas, ¿ok? En las tres plantas de aquí. En esta parte vamos a repetir el mismo proceso. Trampillas por aquí. Cristal por aquí, recordad, dos de alto, ¿ok? Muy importante. Y dos de profundidad también, ¿ok? Vamos a llevar todo esto para abajo. En esta zona vamos a hacer exactamente lo mismo. Llevamos todo este cristal para arriba en esta zona de aquí. Aquí abajo vamos a poner un bloque. Vamos a poner nuestras trampillas. Oye, por cierto, una cosa. Como alguien venga y se le ocurra decir... ¡Ay! Es que lo estás haciendo en creativo. En creativo es mucho más fácil. Es exactamente igual, tanto en creativo como en survival, ¿eh? Efectivo, exactamente igual. Es súper, súper, súper fácil, solamente que aquí vuelo. Tú te pones en survival y lo haces desde abajo hasta arriba. Ya está, no tiene más misterio, desde arriba abajo, como quieras. Pero no tiene más misterio, no me vengas con esas tonterías, por favor. Porque ya estoy viendo al inteligente de turno. Uy, es que en survival se ve muy fácil, hazlo. Uy, en creativo se ve muy fácil, hazlo en survival. Ya te digo, hazlo en survival, anda, que es muy fácil, no me seas vago. Ok, vamos a cerrar todas las trampillas. Voy a recordar los dos de cristal por aquí. Los dos de cristal por aquí y por esta zona también. Y por esta zona de aquí también. Y por esta zona también, que por cierto, os tengo que decir una cosa. No hace falta que linkeéis los portales, ¿vale? O sea, no hace falta que hagáis un portal al Nether ni nada de eso. Porque los piglins, o los pigman zombies, o los piglins, como te dé la gana decirles, se spawnean aquí dentro, ¿vale? Así que no vas a tener que hacer absolutamente nada, no te preocupes. Vas a tener ni que linkear portales ni cosas extrañas, ¿vale? Todo es súper fácil. Te lo dejo a bocajarro, ¿eh? Te lo dejo todo para que vengas y digas ¡pum! ¡Montao, pa! Entonces, bueno, como estáis viendo, ya tenemos el cristal por aquí y tenemos absolutamente todo esto terminado. Entonces dirás, ¿cómo vengo y cómo vienen por aquí los piglins? Pues muy fácil, más de lo mismo. Vienes por esta parte de aquí, esta vez en esta parte de abajo. Pones una trampilla, ¿vale? En esta zona de aquí. Si te digo, si entiendes, la granja es súper, pero que es súper fácil de hacer. Otra por aquí y otra por aquí en esta zona, ¿vale? Entonces, esto de cristal ya lo tenemos. Entonces, solamente haría falta subir una de cristal hacia arriba, ¿ok? Esta parte, por ejemplo, de la derecha y la otra de la izquierda. Hasta aquí, hasta esta parte, ¿vale? A dos de altura, recordar. Vamos a rellenar todo esto de cristal. ¿Ok? Dos de altura. Todo esto lo vamos a hacer así. Absolutamente todo esto. Yo os digo, espero que no os liéis, pero de verdad es súper fácil de entender esta granja, es extremadamente fácil, ¿ok? Vamos a rellenar toda esta parte también de aquí, muy bien, y vamos a rellenar esta parte de aquí, pues más de lo mismo, vamos a hacer por aquí, ¿ok? Y aquí abajo vamos a hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Entonces vamos a poner un bloque por aquí, un bloque de lo que nosotros queramos, y vamos a ir poniendo trampillas, uy, por esta zona de aquí. Y vamos a poner trampillas hasta que lleguemos a la parte de arriba de donde está el cristal. Entonces, como estáis viendo, pues queda el huevo justo... Uy, perdón. Queda el huevo de dragón. Queda el huevo de tortuga justo metido aquí entre los tres. Entonces tiene acceso este, tiene acceso esta. Este de aquí, este de aquí, ¿vale? Ya os digo, es extremadamente fácil esta granja.
A ver, fácil en cuanto a tema de construcción, ¿vale? No tiene una complejidad de sistemas de redstone súper chungos ahí ni nada de eso. Es mucho más difícil, por decirlo así, el tiempo que te lleva, porque para construir esto sí que te va a llevar tus 10 horitas fácilmente, y bueno, sobre todo para conseguir la obsidiana va a ser una locura. Va a ser una maldita locura, pero bueno, vamos a abrir todas las trampillas, ¿ok? Como estáis viendo, entonces, pues, los piglins van a caer por aquí, por este agujero, por este agujero de aquí, ¿vale? Entonces, por último, nos quedaría esta zona de aquí, que vamos a hacer exactamente lo mismo, trampilla por aquí. Oye, chaval, de menos hacer tutoriales así de largos, ¿eh? Trampillas por aquí y una trampilla por aquí. Entonces, como ya tenemos el cristal, vamos a venir nada más por aquí y vamos a poner este cristal por aquí, por abajo, ¿vale? Pum, esto por aquí y pum, que pam, que pim. Estamos, vamos a poner nuestro cristal. Recordad que ahora tenemos que poner la parte de 2 de aquí de cristal para que no se salgan los piglins. Y en esta parte también, ¿vale? Por cierto, se me olvidó todo esto también. Que se me olvidó poner en la parte de arriba. Uy, ¿por qué no la puse aquí? Pues no lo sé, pero bueno, mira, las ponemos a la par. Y ya está, ya tenemos esta parte por aquí hecha. Está absolutamente todo. Faltaría poner aquí en esta zona las trampillas, acordaros, un bloque para adentro. Y vamos a ir poniendo trampillas por aquí, ¿ok? Para que todo quede trampillado. que no se os olvide el cristal por aquí, ¿eh? Que no se os olvide, porque es que si no, la vais a liar y se os van a morir los piglins. Y vas a decir, pero no mueren los piglins de esa altura. No, no os preocupéis, que todo, absolutamente todo, tiene su sentido, ¿vale? Todo, absolutamente todo, cuando esté terminado vais a ver y vais a decir, ¡oh, amigo! Ahora todo tiene sentido. Digo, claro, claro. Yo solo había que esperar un poquito y ya está. Yo creo que hasta aquí es, ¿no? Sí, efectivamente. Ahora vamos a abrir todo esto. Ok, y ya estaría. Porque como estáis viendo, pues tenemos absolutamente todo esto por aquí. Tenemos toda esta zona por aquí de cristales. Ok, estos tres módulos de aquí. Muy bien. Tenemos este de aquí, estos tres de aquí hasta arriba. Tenemos esta parte de aquí toda. Ok. Todo esto. Y tenemos esto por aquí. Entonces vais a decir, ¿qué hago ahora? Muy fácil. Ahora vais a tener que hacer esto mismo en esta otra parte. Así que, ¿qué vais a hacer? Vais a poneros de nuevo el vídeo desde el principio, de donde hemos empezado a hacer esta parte de aquí. Vais a empezar desde la izquierda, ¿ok? Vamos a empezar desde aquí y vamos a ir hacia abajo, ¿ok? Entonces, pues sería exactamente lo mismo. Os olvidéis que tenéis esta parte aquí y lo empezáis a hacer por esta zona exactamente igual. Empezáis por aquí, después abajo y todo eso, ¿vale? Así que nada, mucha suerte con ello. Yo lo voy a poner con comandos, obviamente. Que si no, me va a tirar aquí 7000 años. Y nos vemos ahora cuando tenga esta parte hecha. Bueno, hecha, copiada y pegada. Así que nos vemos ahora. Entonces, como estáis viendo, pues ya tengo esta parte terminada. Ok, tengo todo esto terminado. Tendría absolutamente todo esto también por aquí, con los huevos de tortuga, con todo esto, ¿vale? Entonces desde dentro quedaría así, ¿vale? Entonces los pigmans, si se spawnean en medio, pues van a ir por uno o por el otro. Van a ir hacia el huevo, van a decir, por aquí puedo caer, por aquí puedo avanzar, pum. Se van a pegar el piñazo de su vida. Entonces, pues la verdad que bastante sencillo, ¿no? Me voy a preparar unos materiales y vamos a ir con la parte de la matanza, que es donde nosotros nos vamos a quedar AFK para que estos bichos asquerosos mueran. Y nos vemos ahora, ¿vale, chicos? Nos vemos ahora cuando tenga todos los materiales preparados y todo eso, porque, bueno, tengo que prepararme unas cositas. Así que hasta ahora. Por cierto, ¿eh? Guaparda la skin que me ha hecho aquí un viewer. Súper, pero que es súper bonita. Sin nórdico. Así que nada, nos vemos ahora. Más cristal, necesitamos más cristal, ya sabéis. Esto se trata de cristal. Vamos a poner un bloque de cristal aquí. Vamos a llevarlo hasta esta parte y vamos a llevar todo esto hasta aquí, ¿okay? Entonces, para que caigan por aquí y por aquí. Esto va a ser como un tope. Vamos a poner dos bloques más de cristal hacia abajo, perdonad. Ahí estamos. Y los vamos a dejar hasta aquí, ¿ok? Hasta esta zona de aquí, que es lo que nos importa. En esta parte de aquí vamos a poner esto. Heno, ¿vale? Dirás, ¡heno! Sí. El heno, lo que pasa es que reduce, pues, absolutamente todo el daño, o la mayoría del daño, perdón, mejor dicho, de los mobs o de, bueno, del jugador y tal, ¿ok? Entonces, cuando un pigman caiga por aquí, fijaros, de hecho lo podemos probar rápidamente en creativo, ¿ok? Vamos a subir por aquí. Digamos que un pigman viene por aquí, pues cuando se cae por aquí, fijaros, automáticamente, pues, no se va a hacer daño, ¿vale? No, no se va a morir, vaya, porque me muero yo.
no se va a morir, ¿ok? ¿Qué es lo que necesitamos? Que no se muera, ¿vale? Entonces aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a poner esto por aquí. Vamos a llevar todo el cristal por esta zona de aquí. Hasta esta zona de aquí, ¿vale? Vamos a hacer dos hacia abajo. ¿Okay? Hasta esta parte de aquí. Creo que por aquí la he hecho. Efectivamente, creo que tengo que hacerla una más. Bueno, la hacemos una más y ya está. Nos aseguramos, ¿vale? Nos aseguramos de que justo llegue hasta aquí. Vamos a hacer exactamente lo mismo en esta parte de aquí. Vamos a poner pum pum, que pum, ki pim, ki pam. Y todo esto, absolutamente todo esto por aquí. Y en esta zona, bueno, dame un segundito. En esta zona de aquí, pues vamos a poner de nuevo nuestro hay bale, ¿ok? 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? 3 por 6 de hay bale, de nuevo de este. Vamos a rellenar todo y vamos a taparlo todo con alfombras nuevamente. ¿Por qué lo tapamos con alfombras? Para que no se spawne nada aquí, ¿ok? Muy importante que aquí no se spawne nada. Porque aunque esto reduzca el daño, se spawnea mobs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Creo que son aquí y por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, vale, perfecto. Ok, vamos a hacer exactamente lo mismo por esta zona. Vamos a hacer por aquí. 1, 2 y 3. 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿ok? Vamos a hacerlo para abajo. Todo esto. El cristal es un tope más que nada, ¿vale? Para que no puedan ir para allá. Voy a poner de nuevo el Heibel. 1, 2, 3, 4, 5, 6 por 1, 2, 3. Vamos a cerrar todo esto. Muy bien. Y vamos a tapar todo con alfombras. Alfombritas por aquí, alfombritas por allá. Todo esto por aquí, ¿vale? Y vamos a hacer en esta parte lo mismo. En la otra que queda, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a hacer por aquí. 1, 2, 3. Por aquí. Vamos a meternos hasta esta zona. Vamos a hacer dos para abajo, que en total sean tres, vaya. Y vamos a poner por aquí 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y vamos a rellenar absolutamente todo con hail bale. Ok, como estáis viendo, pues ya tendríamos la zona totalmente terminada. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir por esta parte. Ok, justo debajo de esta. De esta obsidiana de aquí, que es este, y vamos a contar 10 bloques hacia allá con este incluido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos a hacer igual que aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y quedaría este junto, justo de aquí, ¿ok? 9 o 10, como vosotros queráis. Si contáis este, son 10. Si no lo contáis, son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y por aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9, ¿ok? Y vamos a poner por aquí un bloque de apoyo para que sepamos que este es el medio de aquí. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a quitar estos dos y este es el medio. Vamos a dejar tres bloques, ¿ok? De esta forma. Y tres bloques de esta forma por aquí, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Por aquí vamos a hacer un muro. Un muro en este caso de dos, ¿ok? Un muro de dos de cristal. Vamos a hacer en esta zona exactamente lo mismo. Un muro de dos de cristal. Muy bien, como estáis viendo. Y vamos a unir este muro por aquí a esta parte de aquí, ¿ok? Menos mal que lo he pegado abajo, tú. Menos mal que lo he pegado abajo, menos mal que lo he pegado abajo. Vamos a hacer aquí un copy rápidamente para que no pase absolutamente nada. Ok, entonces pues esto, como estáis viendo, vamos a cerrar todo esto con cristal por aquí, ¿vale? Ok, estas tres partes de aquí las podemos quitar, aunque de momento las voy a dejar por aquí para que en un futuro sepamos dónde está el medio y todo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir en esta parte, vamos a coger este punto de aquí y vamos a rellenar absolutamente todo esto de cristal, ¿vale? Absolutamente todo hasta aquí. Esto lo vamos a llevar unos cuantos bloques más para adentro. De hecho, vamos a sobresalir uno, ¿vale? Y por esta zona vamos a hacer exactamente lo mismo que en esta zona de aquí. Vamos a llevar esto para afuera, ¿ok? Esto para afuera. Y vamos ahora a rellenar absolutamente, pues eso, todo esto de cristal. ¿Ok? Como estáis viendo. Entonces por aquí vienen todos nuestros pigmas. Vamos a sacar el medio, ¿ok? De ahora. Vamos a venir por aquí y vamos a contar lo siguiente. Vamos a necesitar smooth stone, bueno, cualquier bloque que sea visible, ¿vale? Vamos a venir por esta parte, justo en medio, y vamos a contar 10 hacia allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a contar por aquí, justo en medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, ¿ok? Y este sería el medio que necesitamos tener, ¿ok? Entonces esto ya lo podríamos quitar, muy bien. Y esta parte de aquí la podríamos quitar también, ¿ok? Vamos a romper dos por cada lado y dos por cada lado por aquí. Vamos a necesitar ahora muros. Vamos a poner 1, 2, 3, 4 y 5 muros por aquí. 1, 2, 3, 4 y 5 muros por aquí. Por aquí vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y 1, 2, 3, 4 y 5 muros. Que es por aquí por donde van a caer nuestros piglins. Vamos a poner un bloque de apoyo justo aquí. ¿Ok? En esta parte de aquí y en esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque ahora vamos a necesitar hacer lo siguiente. Por aquí vamos a empezar a poner trampillas, ¿ok? Bueno, vamos a poner las trampillas hacia adelante, ¿ok? Entonces, en la segunda valla vamos a poner tres bloques así y vamos a poner unas cuantas trampillas.
De hecho, tres justo, ¿vale? Vamos a poner por aquí tres. Vamos a abrirlas todas, ¿ok? Y ahora esto lo podríamos retirar. Esto se hace porque por aquí van a caer nuestros piglins, ¿ok? Por aquí todos van a caer. Obviamente aquí pues no hace falta ponerle, ¿vale? Si queréis ponerle, le podéis poner. Aunque en este caso no hace falta porque sí o sí se van a tirar. Con la cantidad que son, se van a tirar. Vamos a necesitar losas. Vamos a poner dos losas de esta forma. Una por aquí y una por aquí. Y nosotros nos vamos a quedar justo un bloque más abajo. Entonces yo que sé, vamos a pillar aquí. No, vamos a pillar blue. ¿Ok? Y vamos a poner pues aquí, ¿ok? Vamos a poner un bloque más abajo. Nosotros nos vamos a quedar AFK en esta zona de aquí, ¿vale? Es muy importante. Ahora vamos a guiarnos con esto de aquí, ¿ok? Vamos a poner dos bloques justo debajo de cada valla. Vamos a poner otro, ¿ok? Vamos a quitar estos de aquí. Y ahora aquí en esta parte apuntando hacia abajo vamos a poner dos soltadores detrás, ¿ok? Detrás de cada zona. Uno por aquí y uno por aquí. Esto ya lo podríamos retirar, ¿vale? Entonces aquí en esta zona vamos a poner un hopper apuntando hacia el dropper. Y ahora vamos a poner un hopper, bueno, una tolva encima de cada tolva y vamos a poner por aquí cuatro tolvas apuntando hacia la del centro, ¿vale? Yo os digo que esta granja no es de guardar el oro, ¿vale? Aquí podéis guardar vosotros el oro si queréis, pero no es de guardar el oro, ¿vale? Esto es más para experiencia. Vamos a poner por aquí detrás dos bloques sólidos, igual por detrás, ¿vale? Vamos a necesitar poner un repetidor apuntando hacia afuera cada repetidor, ¿ok? Vamos a necesitar poner un pistón pegajoso, un pegajón pistoso, como vosotros lo queráis llamar. Poner un pistón pegajoso por aquí, otro pistón pegajoso por esta zona de aquí, ¿vale? Esto ya lo podríamos tirar. Y vamos a necesitar un observador. Vamos a poner el observador apuntando hacia allá, ¿okay? Hacia el comparador. Vamos a poner otro observador apuntando hacia afuera, ¿vale? Como estáis viendo por esta zona de aquí, ¿ok? A ver si lo puedo poner, ¿ok? Lo vamos a dejar tal que así. Vamos a necesitar losas. Vamos a tapar todo esto de losas. Estos dos. Y estos dos de aquí de losas. Detrás vamos a poner tres cristales. De esta forma. Una, dos y tres. Y uno encima. Y por aquí vamos a hacer lo mismo. Una, dos, tres y uno encima. ¿Ok? Y ahora vamos a bajar esto por aquí. Y aquí es donde nosotros nos vamos a quedar nosotros AFK. Vamos a poner dos bloques de apoyo para que sepamos que aquí nos quedamos AFK. Vamos a poner de nuevo las losas, que lo he puesto una más abajo, perdón. Este bloque tiene que estar alineado con estas de aquí, ¿vale? Es muy importante. Aquí van cuatro trampillas, ¿vale? Cuatro trampillas por aquí, no pasa absolutamente nada. Las podemos agregar después. Ahora viene lo más jodido y es lo que más os va a doler porque vais a tener que gastar aquí una cantidad insana de hierro, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner raíles. Y vamos a poner 24 tolvas, o sea, 24 vagonetas en cada rail, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Por aquí vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Vamos a retirar esto por aquí. Y ahora vamos a unir todo esto con cristal, como estáis viendo por aquí. O podemos hacerle incluso una cavidad un poco más grande, ¿ok? Le podemos hacer una zona un poco más grande donde nosotros quedamos AFK. Aquí pondríamos el cristal, aquí pondríamos otro cristal. Y por aquí abajo pues ya pondríamos, podríamos hacer pues nuestra zona de aguas o con lo que nosotros queramos, ¿ok? Con hielo y con lo que nosotros queramos para que absolutamente todo se guarde, ¿ok? Entonces simplemente aquí pues vamos a poner esto por aquí, por esta zona de aquí, ¿ok? Y esto pues lo llevamos hasta donde nosotros nos dé la gana. En este caso pues lo va a llevar justo hasta aquí. Todo esto se cerraría con cristal por aquí, ¿okay? O si lo queremos tirar todo, pues se tira absolutamente todo a la lava y ya está, y no guardamos nada. Aunque yo recomiendo que guardéis el oro porque da suficiente cantidad de oro para guardarlo. Así que bueno, si vosotros queréis guardar el oro, pues mira, vosotros sabréis, ¿ok? Entonces aquí vamos a poner pues obviamente dos cubos de agua, ¿ok? Un cubo de agua aquí, otro cubo de agua aquí. Y absolutamente todo viene y se va, pues eso, se va a tirar por aquí, ¿vale? No tiene mucho misterio, joder. Pues ahora sí, prepararíamos una zona por aquí con cristales, como estáis viendo por esta zona de aquí. Yo os recomiendo preparar varias para que no os liéis. Con escaleras, ¿ok? Con escaleras de mano, de estas. Y pues pondríamos nuestras escaleras de mano para poder subir por aquí, ¿ok? Y como estáis viendo, ya casi hemos terminado, ¿ok? Entonces vamos a abrir esta parte de aquí, esto de aquí, esto de aquí. Esto es muy importante que lo abramos, ¿ok? Todo esto de aquí. Vamos a abrir y absolutamente todo esto de aquí, ¿vale? Vale, dije antes, perdonadme. Creo que esto no lo vais a ver en el vídeo, ¿vale?
pero dije antes, no sé, supongo que no lo vais a ver en el vídeo, pero dije antes que había que rellenar esto, no había que rellenarlo, se me fue la pinza, ¿vale? Vosotros no os preocupéis que esto no lo vais a ver en el vídeo, pero esto no hay que rellenarlo. Por si se os ocurre rellenar esto de cristal, no hace falta rellenarlo, ¿vale? No tenemos que rellenar nada de esto. Es muy importante, ¿vale? Digo, por si se os ocurre rellenarlo y sois gilipollas como yo, pues no hace falta. ¿Ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a necesitar, pues, cristal de nuevo. Vamos a necesitar una losa por aquí y bloques para contar de esta forma, ¿ok? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a venir por aquí. Vamos a contar tres bloques hacia arriba, ¿vale? Vamos a poner un bloque hasta esta zona. Y un bloque hasta esta zona de aquí, ¿ok? Vamos a quitar estos cinco y estos dos de aquí, ¿vale? Para que quede justo a estos lados de las escaleras. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar 33 bloques por cada zona. 33 y 33 con este incluido, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2 y 3. Y vamos a hacer exactamente lo mismo por esta zona de aquí. Con este incluido, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y ahora vamos a hacer algo muy, pero que muy importante. Con cristal, ¿okay? Simplemente vamos a hacer dos cristales por aquí, dos hacia arriba, dos hacia la izquierda, dos hacia la derecha. Vamos a poner por aquí, por detrás, más cristal, ¿ok? Es muy importante. Vamos a poner por aquí esto. Y en aquí, en esta parte de enfrente, vamos a poner dos losas, ¿ok? ¿Esto para qué es? Esto es para poner los piglins y que todo el rato estén los piglins de aquí cuando caen, que estén cabreados, ¿ok? Que estén cabreados y que pueda funcionar la granja, obviamente. Entonces vamos a hacer esta zona de aquí exactamente igual. Vamos a poner dos cristales por esta zona de aquí. Dos hacia arriba, dos hacia la derecha, dos hacia la izquierda. ¿Ok? Vamos a poner uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, otro por aquí. ¿Ok? Y vamos a poner de nuevo nuestras losas por aquí. Ok, ahora ya podríamos quitar todo esto. Esto nada más era de guía. Y ahora, como penúltimo paso, ya para sufrir, nos va a tocar encender todos los portales. Efectivamente, hay que encender todos los portales. Entonces, pues eso, vamos a venir aquí y vamos a encender absolutamente todos los portales, ¿vale? Desde abajo hasta arriba, como nosotros queramos. Pero lo importante es que encendamos todos los portales para que obviamente esto funcione, ¿vale? Porque si no, no va a funcionar. Entonces, voy a encender todos los portales. Esto si lo tengo que encender a mano, es un coñazo, lo sé. Esto todo nos toca igual, da igual que lo hagas en creativo, que lo hagas en survival. Esto nos toca igual porque si he roto el portal, no va a quedar bien, entonces bastante mal, ¿okay? Aseguraros cuando hagáis la granja de encender los portales al final, porque si los encendemos al principio, se os va a liar con los putos piglins y tal y cual y no sé qué y pascual, que vais a flipar en 20.000 colores. Pero bueno, eso, vamos a cerrar, vamos a encender todos los portales y os veo ahora, ¿vale? Os veo ahora cuando esté todo, absolutamente todo encendido y funcionando para que os enseñe pues cómo poner los piglins y todo eso, aunque creo que sabéis cómo poner los piglins, pero bueno, voy a encender todos los portales, ¿vale? Y por último, lo que quedaría hacer, obviamente, es ponernos en Pacific, o sea, en difícil. Uy, qué susto, coño. Bueno, a ver, vosotros estáis en difícil ya de por sí, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a venir en esta parte y vamos a traer nuestros... Vale. Vamos a venir en esta parte y vamos a poner nuestros piglins, ¿ok? Vamos a traer aquí dos piglins. Y vamos a ponerles etiquetas para que no despawnen, ¿ok? Bueno, como estáis viendo que funciona bastante bien, ¿no? Y en esta zona, pues vamos a hacer exactamente lo mismo. Los podemos traer simplemente de aquí, ¿eh? Los traemos de aquí y ya estaría, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues venimos con nuestras elitras, con lo que nosotros queramos. Venimos aquí con bolas de nieve o con un arco, con lo que nosotros nos dé la gana, ¿ok? Nos ponemos por aquí. Vamos a poner aquí, rápidamente voy a poner aquí carpet XP no cooldown true. Para que no me lague esto, aunque esto es un comando del carpet mod, si queréis. Y ahora pues simplemente nos pondríamos aquí, le pegaríamos a un zombie y nos pondríamos aquí en esta zona, ¿ok? Y fijaros, es que es una maldita barbaridad. Y esto va a empezar a todo el rato a funcionar. Va a hacer pum, 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 pum. Que si no sé qué, que si no sé cuánto, que si no sé cómo. Y nada, chicos, yo me despido por aquí. Espero que os haya gustado mucho este vídeo, que sobre todo os haya sido de utilidad. Ya sabes que si te gusta mi contenido te puedes suscribir al canal, que es gratis. Déjate tu like y un comentario diciéndome qué te ha parecido. Yo te voy a regalar un corazón. Y nos vemos en la próxima. Así que un saludito y hasta luego. Chaito, gente.